chisme. Me había olvidado de contar. Hola amigos de Reality Chismes y Más. Amigos, ayer la familia y amigas de Wendy recibieron con todo a la ganadora de la Casa de los Famosos México. La recibieron con un pastel, la hicieron sentir como en casa. Y bueno, también vimos un poco del vestido que portará hoy Wendy en la fiesta especial que le están organizando Randall y otros amigos, donde estarán diferentes personalidades del internet y de la televisión. El caso es que también ya mostraron dónde se va a llevar a cabo el evento. Y bueno, este evento pinta para hacer algo grande, algo bastante llamativo al nivel de lo que representa Wendy ahora como ganadora de la Casa de los Famosos México. Cambiando de tema, amigos, pues en el último en vivo que hizo Marlon Colmenares en sus redes sociales junto con Wendy para aclarar los puntos con respecto a su situación con las amigas de la Wenchis, pues también salió embarrado el doctor Edgar, que aparentemente ahora es el ex de Randall. Y es que el doctor Edgar en su momento pues se criticó fuertemente la manera en la que Marlon se hizo notar en la Casa de los Famosos México. Criticó que aparentemente el venezolano no tenía muchos detalles con Wendy Guevara hasta que ella entró a la Casa de los Famosos, y fue así que salió con el tema del helicóptero y las flores. Él fue uno de los que dijo: no puede ser posible que esta persona se esté aprovechando. Y bueno, en vista de que el doctor Edgar salió mencionado en el en vivo de Marlon siendo tildado el ex de Randall, él da una declaración donde pide que ya no le den foco a Marlon Colmenares, y a la par señala y reafirma lo que dijo en su momento, que Marlon cambió con Wendy a partir de que ella entró a la Casa de los Famosos México, porque antes no tenía ese tipo de detalles. Oigan, yo no sé por qué le quieren seguir dando atención a este individuo, cuando todos sabemos que de su boca no suelen salir palabras buenas o constructivas. Si quiere que sigamos siendo amigos, pues... Por otro lado, amigos, tenemos que Sergio Mayer revela que en el programa especial de la Casa de los Famosos México, que se llamará El After, él se peleó fuertemente con la tía Bárbara Torres debido a que señala que no le encantó ver que en el 24/7 metió a sus hijas en sus problemas, la empezó a mencionar, y también en su momento quiso mencionar a Isabela, pero recordemos que Paul Stanley la paró y le dijo que con la familia no. También Sergio Mayer, a través de su en vivo en Instagram, terminó pidiendo disculpas a Nicola Porchela por lo ocurrido en esa ocasión con lo de la crema que le embarró en su parte trasera, que fue mal visto por el público. Y bueno, también se le preguntó por Marlon, que cómo ve la relación de Wendy y Marlon, y esto fue lo único que dijo. Su intimidad jamás me voy a meter y la voy a respetar. Ella es libre y puede hacer lo que ella quiera, por supuesto, porque eso a mí no me corresponde y estaría fuera de contexto que yo opinara en su vida personal. ¿Qué tal? Y bueno, amigos, suscríbanse para más noticias. Cualquier otra novedad, estaremos al pendiente.